Cette fois-ci qui sera présenté par le docteur José Javier Samaniego et qui est le directeur régional adjoint de la représentation régionale pour l'Amérique centrale, Cuba, Mexique et le Bureau Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le docteur Samaniego va intervenir sur le thème de la nécessité de protection internationale pour les victimes du crime organisé et des violences connexes dans le contexte du droit international des réfugiés. Professeur Samaniego, je vous donne la parole. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Señores de la Commission des Assuntos juridiques et politiques. Señoras y señores representantes de las misiones permanentes, es un gran privilegio poder cooperar con esta comisión en un tema que, como lo mencionó Juan Carlos, está ganando muchísima relevancia por la magnitud que tiene y su impacto, aunque paralelamente y de manera curiosa, es un tema que continúa siendo bastante invisible invisible a nivel del conocimiento, del análisis y de las respuestas que se le está dando. Tal vez para comenzar y un poco marcar el enfoque de, nuestro, de nuestra presentación, me gustaría un poquito recordar ciertos elementos del contexto regional. Efectivamente, como Juan Carlos mencionaba, el tema de desplazamiento forzado en nuestra región ha sido un fenómeno cíclico. Comparando con los años 80, Efectivamente, los retos y las prioridades de nuestra región han cambiado muchísimo. El enfoque fundamental actualmente está en temas de fortalecimiento de la democracia, temas de desarrollo, de seguridad. No hay ni afluencias masivas ni los campamentos que conocimos de los años 80, particularmente en México, Guatemala, Honduras. Al mismo tiempo, como ya nos hablaron, hay también cambios en las dinámicas migratorias, en los cuales dentro de un, una, una inmensas cantidades de personas que se están desplazando, hay necesidades de protección para grupos específicos. Igualmente, en el marco de nuestros países, de nuestra región, hay nuevos fenómenos sociales que están creciendo en su magnitud. Es el tema de los agentes no estatales considerados como actores de persecución. Hablamos de las pandillas y de los carteles. Con todos estos elementos introductorios, hay una pregunta que se ha hecho y que probablemente todos tenemos, es si el desplazamiento forzado continúa siendo un fenómeno contemporáneo en nuestra región. Para fines también de esta presentación y para tratar de responder a este tema, quisiéramos enfocarnos en lo que es las personas que huyen de grupos del crimen organizado que se llaman maras, pandillas, carteles. Y vamos a tratar de ponerles un rostro humano. Con esto, nuestro enfoque va a ser subregional primeramente. No vamos a hablar de cuestiones genéricas, vamos a tratar de enfocarnos en una subregión en la cual este problema ha alcanzado una magnitud muy inquietante, el Triángulo Norte de Centroamérica. Por otro lado también... Mucho se está diciendo y se ha dicho sobre el tema de la violencia, violencia y su impacto en economía. Actual, hoy día mismo comenzó en Panamá una reunión internacional sobre violencia y desarrollo. Se ha hablado también sobre el, todos los temas de violencia y criminalidad con análisis de expertos que están monitoreando la situación. Nuestro enfoque en este momento va a ser cuál es el impacto en materia de derechos humanos de la violencia, de la criminalidad. ¿Qué impacto a nivel humanitario está teniendo en nuestra región? Y lo haremos con los indicadores que tenemos a mano. Como referencias para toda esta presentación, les invito a ver dos documentos, que después daré mayor información, no los podemos encontrar. Primeramente, una nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiados relacionadas con las víctimas de pandillas organizadas. Es un documento de ACNUR del 2010 y un diagnóstico más reciente sobre el desplazamiento forzado y las necesidades de protección generados por nuevas formas de violencia y criminalidad específicamente para América Central y más específicamente aún para los países del Triángulo Norte. Vamos a dar ciertos antecedentes sobre la problemática. Como decimos, nosotros no somos expertos en temas de criminalidad y violencia, pero es bueno tener el marco general en el cual se están desarrollando estas realidades. Como sabemos, en América Central, eh, en los años 80-90, se conocieron grandes desplazamientos de población, tanto a nivel de los países, los desplazados internos, como gente que cruzaron las fronteras. Hablábamos de 2, 3 millones de desplazados y más de 100 mil refugiados en esa época. Por otro lado, América Central también, tradicionalmente una región de origen de inmigrantes, hablamos de más de 3 millones, probablemente mucho más, lo que representa muchas veces entre, entre el 6 y el 19% de la población de cada uno de esos países, que es una proporción bastante alta. El tema de inmigración también ha sido visto con el enfoque de su impacto en economía. Para ciertas economías de la región, las remesas constituyen prácticamente 20% del Producto Interno Bruto. Finalmente y no voy a profundizar este tema, el tema de la migración mixta. Como hemos visto, las necesidades específicas de protección que se han identificado. Ciertas cifras sobre la violencia regional, únicamente para tener una magnitud. La mayoría de estas cifras vienen de UNODC, de, su inform de sus informes más recientes. Primeramente, a nivel subregional, estamos hablando de tasas de homicidio que son tres veces el promedio mundial. Para poner un, una cifra, más de 80.000 personas han sido asesinadas en los últimos seis años. Únicamente en, 2000, en 2011, 18 mil personas. El costo de la seguridad y la justicia también ha incrementado. 60% en los últimos cuatro años. Aquí están algunas tasas de, de homicidios, de, criminal, de de tasas de homicidios, también cifras de UNODC. Tenemos una, el Honduras en este momento con las tasas entre las más altas del mundo, también El Salvador y Guatemala con tasas bastante altas. Tal vez regresando sobre el, el, el cuadro comparativo de las tasas de homicidio, podemos ver que entre los cinco países que están con mayores tasas, encontramos, por ejemplo, Costa de Marfil, que acaba de pasar por un conflicto muy fuerte. El resto son países que tienen sistema democrático y que no hay ningún tipo de conflicto. ¿no? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Un fenómeno conocido, el fenómeno de las maras, fundamentalmente en ciudades grandes, en ciertos barrios, pero también, y cada vez más, áreas periféricas, que sean fronteras, costas, en cual el crimen organizado transnacional está estableciendo cierto control, está afectando eh, a través de varias formas de violencia. Ahí lo vemos muy claramente en el mapa las costas y la parte donde hay una, cierta, una alta densidad poblacional. Las causas, múltiples. Y ahí también les invito a leer excelentes informes que ha hecho el Banco Mundial, uno de ICI, entre otros. Se habla de la herencia de las guerras, la proliferación de armas, los problemas de reinserción que han tenido antiguos combatientes, el problema maras y pandillas, sumando 70.000 personas en pandillas de un ejército. Otro fenómeno cada vez más alarmante, el tema del, eh, del crimen organizado, una ruta de, de tráfico de drogas, también una, un espacio de enfrentamiento entre los diferentes carteles. Como lo decíamos, nuestro tema no es la violencia ni la criminalidad. Hay expertos para hablar de eso. Lo que nos gustaría un poquito resaltar es cuál ha sido un impacto humanitario de toda esta situación. Vamos a partir primeramente admitiendo que hay muy pocos datos sobre desplazamiento forzado. Eh, a nivel de desplazamiento interno prácticamente no hay, no hay indicadores. Hay ciertos indicios, ciertos testimonios, pero no hay indicadores. No hay desplazamientos masivos también que llamen la atención de la opinión pública. Son gente que van saliendo individualmente, que van primeramente de una pequeña ciudad a una gran ciudad, de la gran ciudad... Eh, cruzan fronteras, el indicador que tenemos del número de refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. Actualmente, considerando a Guatemala, El Salvador, Honduras, fundamentalmente como país, país de origen, se está contando con unas 20.000 personas que si bien han sido reconocidas como refugiados o están solicitando la condición de refugiados. Hay también una tendencia creciente. El número de solicitantes de la cotición de refugiados. En promedio se ha incrementado en más del 100%. Se tenía promedios de 4 o 5 mil personas en los años 2005-2006, actualmente más de 12 mil. El incremento en 2011 fue del 35% comparando con 2010. Países receptores, ¿dónde están estas personas? Fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá, pero también en México, Costa Rica y otros países de la región. El rostro humano, ¿quiénes son las víctimas? Pues miren, eh, ciertamente la violencia, la criminalidad afecta a toda la población. Sin embargo, es muy importante detectar cuáles son las categorías más amenazadas por esta situación. Primeramente tenemos el tema de los jóvenes, muy ligado al problema del reclutamiento, de los abusos, de la explotación. Muchos de ellos, menores no acompañados y o separados que transitan en el marco de los amplios movimientos migratorios. También ciertas personas que por su ocupación constituyen una amenaza probablemente para estos grupos eh, de criminales. Estamos hablando de grupos de periodistas, activistas de derechos humanos, autoridades locales, muchas veces denuncias de corrupción. Gente tiene que muchas veces que salir. Cómo se expresa a través de amenazas, homicidios. Ciertas ocupaciones también tenemos de empresarios, transportistas, problemas de extorsión, de secuestro. Y finalmente un problema que se ha visto sobre todo en los últimos dos, tres años, grupos de campesinos en ciertas regiones en las cuales hay una presencia importante de estos grupos criminales y donde hay una disputa por el territorio, se han visto casos de desalojo o lamentablemente también se han registrado masacres de grupos de personas. Otra de las categorías vulnerables. Hablamos de un ciclo bastante perverso entre lo que es violencia y desplazamiento. ¿no? Gente, jóvenes, por ejemplo, que tienen que salir por una amenaza de una mara, salen, entran irregularmente a los países, la única respuesta ha sido el retorno, no ha habido otra. El problema es que muchas veces esta gente regresa en una situación aún de mayor vulnerabilidad. Acaba de salir en la prensa que en El Salvador en enero las cifras de homicidios lamentablemente se han incrementado comparando a 2010. 40% de estos homicidios son gente que ha estado ligada, que ha, que ha salido del país y que ha tenido que regresar dentro del marco de los programas de retorno de deportación. ¿Cuáles son los desafíos que podemos ver eh, en, esta, en esta problemática? Primeramente, una inmensa invisibilidad. Como decíamos, eh, y aquí un ejemplo concreto. La estrategia de seguridad de América Central ha sido un paso muy importante en lo que es la coordinación de esfuerzos para combatir y para prevenir este tipo de problemas. Sin embargo, este tema, el tema humanitario, prácticamente no ha aparecido. Y aquí repetimos las palabras en el segundo punto: la insuficiencia de mecanismos de, meca de protección, de testigos, de víctimas, de población desplazada. Quisiera recordar, por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador que él justamente admitía que este es uno de los problemas por los cuales las personas tienen que cruzar la frontera. Temas de separación familiar que llevan a mayor vulnerabilidad, explotación de mujeres, niñas y niños y una gran precariedad económica. A nivel internacional, el principal desafío, y creo que va de par con el tema de la invisibilidad, muy pocas de las personas que solicitan la condición de refugiado por estos motivos han sido reconocidas. Se habla de 10%, 12%, máximo. La mayoría son tratados como migrantes irregulares y, por lo tanto, entran más en el marco de programas de retorno, de deportación y en políticas migratorias. Por otro lado, también, otro de los desafíos internacionales fuertes que hemos visto es el problema de las víctimas de trata, tráfico, que ya habló nuestra compañera Leslie. Y una ausencia de asistencia en todo lo que es el desplazamiento de estas personas. Lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Ciertas recomendaciones, aquí vamos a tratar de dividirlas a tres niveles, un nivel más general, más político, un nivel más normativo e institucional y un nivel más operativo. A nivel general, nos parece fundamental que se continúe sensibilizando sobre esta problemática. Al mismo tiempo, tratar de movilizar actores que nos ayuden a identificar la magnitud del desplazamiento, sus tendencias, los perfiles, e incorporar esta dimensión de derechos humanos, esta dimensión humanitaria, también en el marco de los foros regionales. Para darles un ejemplo, este tema ya ha sido presentado a solicitud del gobierno y conjuntamente con el gobierno de Honduras, con el gobierno de El Salvador se presentó a otras organizaciones del gobierno de la sociedad civil. En Guatemala lo tenemos previsto para los próximos meses. También es una temática que se ha hablado en el marco de la Conferencia Regional de Migraciones, del proceso Puebla. También se tuvo un taller específico sobre esta temática en el marco del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Y ahora la OEA nos está ofreciendo también esta oportunidad para sensibilizar sobre esta temática. A nivel normativo, decíamos, la violencia puede afectar a mucha gente, muchos grupos, sin embargo, hay algunos más amenazados y que ya han sido sujetos de diferentes tipos de violencia y de, de, de violación de sus derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer para esto? Es fundamentalmente investigar, desarrollar estudios que nos permitan visualizar de qué perfiles estamos hablando, cuáles son las regiones más afectadas. Esto también se está haciendo en colaboración y en cooperación con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, también en este tema de sensibilización, de identificación de perfiles, hay que rescatar el trabajo de algunas universidades, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Honduras, a través de Observatorio de Violencia, que está llevando un monitoreo. Muy, muy eh, detallado de todos los temas de violencia, pues el desafío es justamente ver de qué manera se incorpora también la temática del desplazamiento forzado, tanto sus causas como eh, su impacto a nivel nacional. El segundo tema, y aquí hablamos fundamentalmente de la Conferencia Regional de Migraciones, que es un ejemplo, el cómo incorporar salvaguardas de protección. En eh, los movimientos migratorios mixtos. De nuevo, no se trata de dar protección internacional a todos. Hay perfiles específicos y hay algunos, algunos perfiles de personas a las cuales no podemos aplicar eh, simplemente una política migratoria y que necesitan protección internacional, como refugiados o como otras formas de protección internacional. A nivel nacional, aquí también recogemos las inquietudes que recibimos en Honduras, El Salvador es conocer mucho más sobre el tema de desplazamiento. América Central tuvo una experiencia muy larga, muy fructífera, tanto a nivel de prevención, de protección y de soluciones. Sirefka fue un ejemplo de cooperación internacional para resolver problemas de desplazamiento. Sin embargo, no ha quedado un marco legal, no hay instituciones que están trabajando en el tema. En Honduras se acaba de crear una comisión interinstitucional, en El Salvador también hay esta iniciativa para justamente ver de qué manera se disemina un más temas relacionados con los derechos de las personas desplazadas, como se establece también propuestas para fortalecer los mecanismos de protección nacional. A nivel operativo, finalmente, aquí creemos que hay dos grandes retos. La primera cuestión es identificar y referir a estas personas. No hay información. Ni la tiene el individuo ni la tienen las instituciones. Por lo tanto, también aquí hay un trabajo muy estrecho con los gobiernos para establecer mecanismos adecuados de identificación y referencia de estas personas. Por otro lado, también fortalecer alianzas con actores que brinden asistencia material. Estas personas están pasando, los identifican o refieren, pero hay muy pocos mecanismos de asistencia material. En México se ha desarrollado un trabajo espectacular por parte de los albergues, fundamentalmente la iglesia, en coordinación también con la, con la Dirección de Migración. Y pues justamente estos serían mecanismos que se debería fortalecer en este, en este campo. Finalmente, quisiera referir a las dos notas que indiqué al inicio. La primera, más a nivel legal, que es la nota de orientación sobre solicitudes de la condición de refugiado relacionados con víctimas de las pandillas organizadas. Y el segundo, mucho más específico, sobre la situación en Centroamérica y el impacto que está teniendo la criminalidad y violencia. sur les droits humains et l'impact humanitaire qu'il est tenu à niveau de la région. Merci Merci infiniment, professeur Samaniego, pour cette euh, excellente présentation d'un thème euh, extrêmement intéressant. Mais je crois que nous allons enchaîner et directement vers le deuxième thème. Et après, nous aurons à voir la session de questions-réponses. Et maintenant, je crois que je vais donner la parole au professeur Juan Carlos Morillo, que nos ha presentado este matin y que nos ha hecho una excelente presentación. Y esta vez, se centrará sobre la necesidad de protección internacional del pueblo autochtón y afrodescendiente en el contexto del derecho internacional de refugiados. Muchas gracias. En la primera presentación, cuando hablábamos de la definición de refugiado, veíamos la necesidad de hacer una interpretación de esa definición que sea sensible a la edad al género y a la diversidad. Cuando hablamos de poblaciones indígenas y afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzoso, ciertamente queremos ver cómo se aplica la definición de refugiado bajo la óptica de la diversidad. No soy eh, conocedor de derechos colectivos ni soy ni mucho menos experto en temas de pueblos indígenas o afrodescendientes, pero en tanto conozco un poco el tema de derecho internacional de refugiados, quisiéramos compartir con ustedes algunos de los grandes retos que vemos de cómo interpretar esa definición de refugiado eh, teniendo presente las necesidades específicas de protección de pueblos indígenas y afrodescendientes. Veamos. Básicamente en el contexto de la región andina, se habla que el desplazamiento forzoso tiene un efecto desproporcionado en pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente dentro del contexto de Colombia, pero también de los países vecinos a Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil y otros. En consecuencia, ese impacto sobre el desplazamiento forzoso particularmente afecta a las poblaciones indígenas o afrodescendientes que viven en zonas de frontera en la región, en la región andina. Y aquí básicamente tendríamos que distinguir lo que es el fenómeno del desplazamiento interno de lo que serían aquellas poblaciones indígenas o afrodescendientes que cruzan una frontera internacional y que eventualmente podrían solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. En primer lugar, una precisión que tenemos que hacer es que en función de los territorios que ocupan particularmente las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, hay una mayor vulnerabilidad al desplazamiento forzoso en tanto existen contextos en los cuales el desplazamiento mismo no es resultado del conflicto interno, sino que muchas veces con afán de controlar esos territorios, el desplazamiento es en sí mismo el objetivo del conflicto. O por lo menos así lo ven los grupos que participan en el mismo. En consecuencia, se trata de vaciar territorios com, eh, eh, completos en los cuales o existen importantes recursos naturales o actúan como territorios estratégicos dentro de una dinámica eh, del conflicto. En consecuencia, habría que resaltar esa mayor vulnerabilidad, particularmente de grupos. Afrodescendientes y de pueblos indígenas, particularmente aquellos que viven en las zonas fronterizas. Con respecto a lo que es el, el desplazamiento de eh, pueblos indígenas y afrodescendientes en su dimensión interna, debe eh, igualmente resaltarse que eh, tiene un carácter temporal. Ni las comunidades afrodescendientes ni las poblaciones indígenas desean abandonar su país de origen, sino que más bien lo hacen en la medida que suba o no los niveles de violencia de los territorios en los cuales están viviendo. Ese desplazamiento forzoso tiende a ser, en consecuencia, de carácter temporal, lo cual es bastante distinto de lo que sucede con otras comunidades eh, que viven en las áreas fronterizas. Decimos que existe un, des, un impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso en pueblos indígenas y afrodescendientes, porque si bien es cierto que la cifra de desplazados internos en el caso de Colombia, de acuerdo a estimaciones oficiales, asciende a 3.800.000 personas, lo cierto es que 12% de esa población total corresponde a afrodescendientes y 5% corresponde a pueblos indígenas. En consecuencia, el porcentaje del nivel de desplazamiento forzoso de estos dos grupos es sumamente alto, considerando eh, el número total de personas que representan dentro de la población global de ese país. En el caso específico de Colombia, dependiendo de la fuente que se consulte, hablamos de entre 84 y 94 grupos indígenas, 40 de los cuales están ubicados en zona fronteriza y de acuerdo a distintos informes eh, tanto a nivel nacional como internacional, se estima que 34 de esos grupos, particularmente aquellos que viven en zonas fronterizas, están en riesgo de extinción. Ahora, ¿de qué manera particular afecta el desplazamiento forzoso, sea interno o externo, a los pueblos indígenas y afrodescendientes? Bueno, esto se ve de la óptica de los derechos colectivos, particularmente referido al tema de territorio, cultura y autonomía. Muchos informes eh, nacionales e internacionales hablan que en el caso de estos pueblos el desplazamiento forzoso realmente está afectando la supervivencia misma de los mismos en la medida que deben abandonar no solo su territorio, sino que a raíz del desplazamiento forzoso muchas veces tienen que cambiar sus patrones culturales y pierden la autonomía con la cual tradicionalmente se eh, gobierna. En este sentido, es sumamente importante que no solamente tengamos presente que el desplazamiento forzoso debe considerar la variable de la diversidad, sino que hayan programas específicamente diseñados para afrodescendientes y pueblos indígenas y en este caso ciertamente todo el trabajo que se viene haciendo en Colombia es eh, digno de reconocimiento y ojalá sea replicado por distintos países de la región. Cuando hablamos del de cruce de frontera surgen algunos retos particulares con respecto al tema de desplazamiento forzoso y reconocimiento de la necesidad de protección. En primer lugar, ¿cómo explicamos a los pueblos indígenas qué es protección internacional? ¿Cómo les decimos que tienen derecho al asilo y que en caso de necesitarlo podrían ser válidamente reconocidos como refugiados? Comenzamos por decir en qué idioma decimos que es protección internacional, cómo explicamos este concepto que los funcionarios del ACNUR y que ustedes como interesados en el derecho internacional de refugiados se refieren a la protección internacional. ¿Qué implica ese cruce de frontera cuando en general y en particular en la región andina como en otros territorios de las Américas la frontera internacional ha sido trazada por otros, en algunos casos dividiendo a comunidades que viven a ambos lados de la frontera? Entonces, ¿en qué medida alguien que cruza la frontera internacional sabe o no que podría solicitar el reconocimiento a la condición de refugiado, en qué medida esa necesidad de protección es temporal y en qué medida quien recibe, aun si se trata de una misma comunidad indígena que podría denominarse comunidad espejo, va a mantener o no una primera respuesta de protección. Ahora, el reto es aún mayor cuando estamos hablando que se trata de comunidades autóctonas comunidades indígenas o afrodescendientes, quienes el gobierno nacional les ha otorgado determinados, determinados territorios y tienen títulos colectivos sobre esos territorios. ¿Qué pasa cuando abandonan esos territorios? ¿En qué medida habrá tierra o no disponible para ellos cuando existe dentro de la cosmovisión indígena este apego trascendental o importantísimo? a lo que se consideran las tierras ancestrales. ¿Cómo vamos a respetar los patrones culturales cuando la persona, por el hecho de cruzar una frontera internacional, aun si llega a una misma comunidad indígena o a otra comunidad afrodescendiente, no necesariamente se verá expuesta a las mismas situaciones que tenía en su país eh, de origen? Y aquí el tema de las comunidades espejo, que opera mucho en el caso de Colombia. Venezuela para los Ayú, o ehuayú, perdón, en el caso de Colombia y Ecuador para los Aguas, pero en el caso de Colombia y Panamá para los Emberas. El hecho de cruzar una frontera internacional, tomar contacto con comunidades que son eh, de la misma etnia, pero que no necesariamente podrán continuar brindando una respuesta de protección internacional. Ahora, eso que se inicia... Con una respuesta temporal de protección que puede pasar por el hecho de lo que consideran las poblaciones autóctonas como una visita familiar. No, señor de usted se equivoca. Es cierto que yo crucé algo que ustedes llaman una línea fronteriza, pero en realidad, a raíz de la violencia que me desplazó, yo solamente vine a visitar a las comunidades vecinas o a las comunidades que tienen la misma etnia. Y aquí el tema, ¿cómo percibimos el elemento nacionalidad? Porque recordemos que para efectos de satisfacer la definición de refugiado, estamos hablando si la persona tiene o no la protección nacional. Con lo cual, muchas veces las comunidades autóctonas nos dicen, simplemente he venido a otra nación que tiene mi misma nacionalidad, en tanto ambos somos aguas, ambos somos ayus, ambos somos emberas. Y aquí una de las problemáticas que afecta tanto a la población indígena como a los afrodescendientes es el hecho que se ven expuestos a la falta de documentación, no obstante que cruzan una frontera internacional, que tradicionalmente lo han hecho, pero que no tienen medios para probar cuál es exactamente su nacionalidad, no tienen documentación con la cual acreditar que son ciudadanos de uno u otro país o en el mejor de los casos, como en el caso de los guayú, que tienen documentación de ambos países, tanto de Colombia como de Venezuela, pero que a raíz de la dinámica del desplazamiento forzoso, igualmente somos más vulnerables al tema del reclutamiento forzoso y a la violencia sexual y de género. Y aquí se presentan otros grandes retos para la, la, lo que es la protección internacional de refugiados. ¿Cómo vemos el fenómeno del desplazamiento de afrodescendientes y de pueblos indígenas y lo contrastamos con la definición de refugiado? ¿Qué implica que algunas constituciones de los países de la región andina hablen de doble nacionalidad? Porque recordemos, yo tengo que satisfacer el elemento que mi país no me puede brindar protección y si tengo efectivamente doble nacionalidad tengo que demostrar que ninguno de los dos países con los cuales tengo un vínculo de nacionalidad puede brindarme protección. Aquí las respuestas de los Estados han sido disímiles. Por ejemplo, el tema afro y el tema indígena en el caso de Brasil da lugar a acciones afirmativas, particularmente en el sentido que tienen eh, preferencia para la resolución de la determinación de la condición de refugiado. Hemos tenido comunidades indígenas que válidamente han sido reconocidas como refugiados al momento de cruzar una frontera internacional, particularmente en el caso de Ecuador y Panamá. Pero igualmente tenemos casos eh, en, en Venezuela donde estas personas se les ha brindado protección eh, temporal a la espera que la violencia baje en los, de los territorios de los cuales son, eh, provienen estas personas. En consecuencia, hoy en las Américas, al momento de analizar la definición de refugiado, como bien señaló mi colega José Samaniego, no solamente tenemos nuevos agentes de persecución, en este caso agentes no estatales, sino que tenemos otras ópticas que debemos considerar y es en particular el tema en qué medida el desplazamiento forzoso afecta de manera desproporcional a pueblos indígenas y a afrodescendientes. Para concluir, básicamente quisiéramos resaltar como ACNUR ese efecto desproporcionado del desplazamiento forzoso en las Américas con respecto al tema de afrodescendientes y pueblos indígenas, la necesidad de resaltar la vulnerabilidad que tienen estas poblaciones, particularmente con respecto al ejercicio de derechos colectivos, eh, principalmente el tema del territorio, su cultura y su autonomía, y la necesidad de adoptar verdaderos enfoques diferenciales tanto en materia de eh, protección como de asistencia, para lo cual igualmente se impone que tengamos una nueva mirada a la definición de refugiado y que veamos en qué medida igualmente debemos ver los temas de diversidad al momento de interpretar esa definición de refugiado. Y un reto adicional, ¿cómo reconocemos las distintas cosmovisiones que existen en las Américas y eventualmente lo que para nosotros implica el término frontera, protección internacional y nacionalidad y qué significan estos términos para los afrodescendientes y para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias pour cette brillante présentation encore une fois. Et on a l'impression que chaque présentation, on pense qu'une journée n'est pas suffisante. <laughs> C'est très, très intéressant et notamment en ce qui a trait à la problématique des réfugiés qui est un, un sujet extrêmement important pour notre région. Et je crois que je, je, je vois l'ambassadeur est là. Je, je vous passe le, la présidence pour la, la séance des questions. Hein. Ah, ok. <laughs> Merci. Ok. Et après les deux présentations, maintenant je, je vais céder la parole aux assistants pour les questions, commentaires et, et d'autres choses. Je crois, il est. Vous avez. Voilà. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Um, I, what I'm going to say, I hope, is taken the spirit in which it is given. Um, I have to say I'm rather disappointed with both presentations um, and the reason for that is the complete absence or inv and invisibility of the Caricom region. One would think, based upon the presentations you have made, that the issues relating to refugees, displaced persons and Afro-descendants has appears no relationship to Karakum countries. And indeed, I would add even Caricum, continental Caricom countries that happen not to be Spanish-speaking. And I'm sorry to be blunt, but I find that I find that unacceptable when talking about an issue that applies to this region. Not just simply to, not just simply to, 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 to the Andina region or Central America; it applies everywhere i notice with disappointment that there's been not one single reference to work done by this institution, the oas, in particular the inter-american commission, w uh, with respect to these particular issues. there is jurisprudence, certainly as it relates to haiti and the dominican republic, that i think is of relevance here, but totally glossed over. there is also jurisprudence relating to canada. okay. Um, which i believe is also relevant. and the reason i can speak with such authority is because i personally worked on that particular case. there's also a case when it comes to afro-descendants that relates to suriname. no mention, no reference. and i'm sorry, gentlemen, i mean, please, you know, if you, if you, i hope you don't feel offended, but i um, have to say that this is a recurring feature that i see in presentations. Or courses like this, in which the Car in which the Carcum region is completely ignored, or we pretend it doesn't exist, or that we have nothing to contribute. So that's just my two cents worth. Sorry. Thank you, alors quand quand j quand j'ai mentionné tout à l'heure présentation excellente et brillante, ça pourrait quand même dire que dans l'ensemble c'est c'est excellent, c'est bien. Je pourrais bien, euh, il y a quelque chose qui a été laissé ailleurs. Mais quand même, euh, ils, sont, ils ont été de présentations excellentes. Mais quand même, je pense que je suis sûr que et, euh, vos remarques sont pertinentes. Et en effet, je, je me suis rendu compte. Et j'ai l'impression, c'est pourquoi même j'ai appelé l'ambassadeur Andrés à venir prendre sa place. Pour probablement pour, pour mieux pour tester. <laughs> mais quand même, je suis sûr que les présentateurs vont... Vont a tener en cuenta euh, vos remarques, probablemente. ¿Cómo es yo cedo la palabra? Pour... Ah, Gracias. <coughs> no sé si de alguna manera sirve el revisar la agenda. En la hora de la tarde de 4 y media a 5 y 15 hay un tema concreto con relación a la zona del Caribe, y ese tema sobre el refugio en el Caribe, una perspectiva gubernamental. Por otro lado, eh, con relación al tema de las poblaciones indígenas, definitivamente es un tema muy complejo. Con Panamá, entre Colombia y Panamá, generalmente eh, la aceptación de una nacionalidad para estas poblaciones no es lo que se utiliza o lo que se da en la práctica. Ellos tienen su propia identidad desde el punto de vista cultural, histórico y ancestral, ellos se consideran que su nacionalidad y sus leyes son propias. De ahí la complejidad que deben tener ustedes respecto al tema de definir si son o no refugiados de uno u otro país. Por otro lado, quisiera y me surge una inquietud con el tema de desplazamiento forzoso y es con aquellas personas que también están en una situación de vulnerabilidad bastante, bastante amplia. Y son todas aquellas personas, por ejemplo, que han recibido o que tienen mutilaciones físicas a raíz de minas antipersona o cualquier otra, otra circunstancia que haya llevado a que las personas se encuentren así. ¿Cuál es la posición de ACNUR? Es muy diferente una persona que se puede desplazar porque tiene sus piernas bien, tiene sus brazos bien, puede recorrer de un lugar a otro sin ningún inconveniente a aquella persona que carece de piernas o que no tiene eh, visión, etcétera. Cualquier circunstancia que usted quiera ver. Cuál es, ¿Cuál es la posición de ACNUR o si se le da alguna protección especial a estas personas para que puedan realizar o su desplazamiento interno forzoso o llegar a otro territorio para pedir el correspondiente refugio? Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, primero quiero agradecer eh, la las presentaciones que nos han hecho el día de hoy eh, todas muy uh, muy claras y muy informativas eh, en realidad mi pregunta va más en el sentido un poco de estoy pensando en, en voz alta tomando en cuenta los elementos que nos han dado ahorita los ponentes sobre sobre los um, los elementos característicos del de un refugiado tomando en consideración uh, por ejemplo dos países uh, que comparten um, territorio, digamos, cercano o, o pensando en, en, en la española. En la época de los uh, militares eh, se presentó el tema del Magonaj en, en, en Haití. Entonces, estas personas eran desplazados internos, por lo cual no calificaban para, para ser refugiados porque se encontraban en el mismo país. Sin embargo... Eh, esos mismos este, Magonás se desplazaban al, a la República Dominicana. Entonces ahí ya tenemos un, un paso de, de fronteras. ¿Qué procede en estos casos cuando pueden ser, estamos hablando de, 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 de grupos mixtos, donde por un lado tenemos los... Uh, personas que se están eh, refugiando por causas políticas, pero que al mismo tiempo es muy frecuente tener en esos, uh, en esos lugares de la frontera el paso normal de los, uh, de las personas que se van al otro país por causas económicas. Uh, de todas formas, el, el no es el non refoulement se aplicaba para las dos para las dos este tipo de personas. Eh, ¿Cuál era la la participación o de qué forma eh, trabajaba ACNUR en estos casos. Gracias. Okay. ¿Vos responder? ¿Quieres contestar ahora o vamos a continuar todas tomar preguntas? Ok, okay dos más. Yeah. Sí, gracias. Solamente una pregunta de carácter práctico. No sé si lo van a tratar en las subsecuentes presentaciones. ¿De qué manera ACNUR... Eh, asiste, yo creo que sí hay un capítulo al respecto. Asiste a indígenas específicamente que ya se encuentran en situación de refugio y, evidentemente, no quieren permanecer en un entorno que no es propio, que no es eh, eh, parte de su cosmovisión. ¿Cómo trabajan de manera práctica para reinsertarlos en sus comunidades de origen? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rodríguez Zavala de Monterrey, México. Yo soy actualmente pasante en Sejil y bueno, me gustaría no ahondar en detalle, yo sé que es un tema muy importante el tema de afrodescendientes y el tema de pueblos indígenas, e inclusive yo ahorita actualmente estoy llevando un asunto al respecto, sin embargo me gustaría ahondar del caso de, del estado de Nuevo León, dado a que ahí sí existe un caso de... Desplaz bueno, no, no no quiero decirlo de desplazamiento yo quiero me atrevo a decirlo dentro de los elementos como refugiados dado por lo siguiente en el estado de Nuevo León actualmente se está mostrando un clima de inseguridad entonces la gente se ha tenido que desplazar entonces se ha tenido que mover en relación a este tema por el crimen organizado y demás moviendo familias ya sea de clase baja, clase alta. Entonces, sería muy interesante que ACNUR tomara en cuenta este a este Estado y no solamente al Estado de, de Nuevo León, sino al Estado mexicano, inclusive en sus zonas fronterizas, en relación a este movimiento, porque a raíz del crimen organizado se ha tenido que desplazar muchas personas y, y los niveles económicos se han ido a la baja. Entonces, más que nada, ese es un comentario y una aportación al respecto de este tema y que también en tema de pueblos indígenas eh, su importancia también es igual de relevante, pero también me gustaría hacer hincapié en este comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por sus preguntas. Yo quisiera en primer lugar referirme al comentario acertado que hizo el abogado de la Comisión Interamericana con respecto al hecho que no hemos hecho referencia al tema de Caribe. Pero como se ha aclarado acá, ese tema será tocado en la tarde, pero sin detrimento de ello quisiera aclarar lo siguiente. Hablamos de tema de desplazamiento forzoso y hablamos de refugiados. En consecuencia... Se trataría aquellas personas que llegan al Caribe o que en razón de que tienen un temor fundado de persecución, abandonan el Caribe. Con esto lo que quiero igualmente decir, no basta ser afrodescendiente o ser indígena para acepto de ser refugiado. Hay que satisfacer los elementos de la definición de refugiado. Y en consecuencia nos hemos referido a aquellas situaciones de desplazamiento forzoso donde hay un cruce de frontera y donde ese elemento es uno de los elementos a considerar. Como veremos en la tarde, no es casual que, salvedad hecha de República Dominicana, ningún país en el Caribe tenga legislación específica en materia de refugiados. Quien tiene un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado en el caso del Caribe es... La República Dominicana y Jamaica tiene una política específica en materia de refugiados y un procedimiento ad hoc. Cinco países que todavía no son parte de los instrumentos internacionales en materia de refugiados están en el Caribe. Los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado todavía son un tema pendiente en el Caribe. Todo el tema de asilo es un tema pendiente todavía en el Caribe. Reitero, estamos hablando de personas que se han visto afectadas por desplazamiento interno, por desplazamiento forzoso, y que solicitan protección internacional como refugiados. Conocemos tanto el caso Mawana, Mawana en, en Surinam, que en su momento fue fallado por la Corte Interamericana, de personas que inicialmente fueron refugiados. En Guyana y que posteriormente recurrieron a la Corte Interamericana para temas de reparaciones como desplazados internos. También conocemos el tema de comunidades indígenas desplazadas en Ecuador y Paraguay, pero reitero: este curso es sobre desplazamiento forzoso de personas que cruzan una frontera internacional y que solicitan protección internacional como refugiados. ¿Cuán amplios quieren ustedes que sean? Pues depende ciertamente de, eh, como ustedes, eh, el interés y eh, las preguntas específicas que podemos abarcar. En consecuencia, confiamos que en la presentación de la tarde se abarquen algunos de los temas eh, con respecto al Caribe, pero si no, con mucho gusto podremos entrar a analizar tanto el aspecto normativo, la... El tema procedimental y el aspecto procedimental para el reconocimiento de la condición de refugiado en el Caribe, en aquellos países que tienen ese procedimiento y los esfuerzos que hace nuestra oficina conjuntamente con los países del Caribe para establecer esos procedimientos, aun si los países no son parte de los instrumentos internacionales en materia de protección de refugiados. Reitero, con respecto al tema afro y el tema indígena, este elemento es importante en la medida que exista desplazamiento forzoso y, en particular, cuando haya un cruce de frontera. Sabemos perfectamente que también la violencia generada por el crimen organizado es un tema relevante para Jamaica. La cuestión es... Esto hace que las personas que abandonan Jamaica sean refugiados? Bueno, es algo que podemos igualmente discutir en la, en la tarde. Igualmente, un tema que es sumamente relevante para el Caribe es la cuestión de la migración mixta. ¿Cómo identificamos a personas necesitadas de protección internacional dentro de los movimientos migratorios mixtos que se dan en la región? Y aquí, Igualmente tenemos que resaltar es desplazamiento forzoso generado por situaciones del hombre. No necesariamente todas las personas que cruzan una frontera internacional son refugiados. Serán refugiados aquellos que satisfagan los criterios de la definición. Y por ejemplo, en su momento se nos preguntó: ¿las personas que cruzan una frontera internacional a raíz de un terremoto son refugiados? La respuesta bajo el derecho internacional es no son refugiados. Hablamos de hechos generados por el hombre. Las personas podrían necesitar asistencia humanitaria y una respuesta de protección, pero eso no los convierte en refugiados. En consecuencia, reitero, el tema afro y el tema indígena son relevantes para analizar la definición, pero tenemos que... Tener el convencimiento de que esas personas satisfacen todos y cada uno de los elementos de la definición de refugiado. No basta con ser afro o con ser indígena para que la persona al momento de cruzar una frontera internacional sea reconocido como refugiado. El colega de México planteaba, planteaba qué tipo de enfoque diferencial se aplica en los países de asilo. Y aquí, ciertamente, con respecto al tema afro, pero también el tema indígena, está, si queremos preservar derechos colectivos, en los programas del ACNUR hemos tenido que cambiar incluso lo que es el paquete de asistencia. No necesariamente podemos entregar, o de hecho no podemos entregar la misma alimentación a los indígenas que la alimentación que generalmente entregamos en los países de asilo a los mestizos. No existe la misma dieta alimenticia para los afros ni tampoco para los pueblos indígenas que como existe para otros refugiados en los países de asilo. Igualmente tenemos que garantizar que tengan acceso a educación bilingüe de tal forma que puedan mantener no solamente su cultura sino igualmente sus idiomas con lo cual igualmente esto implica crear programas específicos de educación alternativa e incluso tenemos que traducir a sus respectivos idiomas la información correspondiente para poder acceder a un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Y cierta forma, en la medida que se afecta particularmente derechos colectivos como el territorio, la autonomía, la cultura, eh, lo ideal es que estas poblaciones tengan la posibilidad de regresar a sus países de origen en el menor tiempo posible, pero mientras tanto que reciban programas diseñados de acuerdo a sus necesidades específicas de protección en tanto indígenas y en tanto afrodescendientes. Porque imagínense lo que implica el desarraigo de incluso tener que adoptar otro idioma para efectos de poder comunicarse en los países de asilo. O sea, no, si no, simplemente sobre el tema de asistencia a pueblos indígenas, sobre todo en zonas fronterizas. Creo que hay bastantes ejemplos y lecciones aprendidas y buenos ejemplos de, de trabajo colectivo que se ha realizado tanto en el caso de México con la población guatemalteca que estuvo en los años 80-90, como también en el contexto de la zona andina, entre justamente eh, la atención a pueblos eh, indígenas colombianos que han cruzado la frontera y otros de los mecanismos. También para poder facilitar procesos de reinserción y de, 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 de soluciones, ha sido, por ejemplo, facilitar el intercambio de información entre los dos pueblos de espejo que se han quedado de un lado y del otro la frontera. Es el caso de los de Emberás en el caso de, entre Panamá y Colombia, como también el caso de los de Aguas entre Ecuador y Colombia. Nous sommes, euh, il semble que nous sommes très disciplinés. Hein? Et nous, euh, nous avons prévu de terminer à une heure. <laughs> et nous sommes au bord de, à presque à quelques minutes, à deux à trois minutes de une heure. Et même pour, euh, pour soulager un peu les traducteurs, et nous devons quand même terminer à une heure pour le lunch et revenir ici à trois heures. Alors, une fois de plus, je remercie les présentateurs pour... Euh, aux excellentes présentations sur les différents thèmes. Et j'espère qu'on aura quand même une réponse pour notre, notre ami et confrère Hilaire, ce, cet après-midi à 4 heures avec l'ambassadeur de la Jamaïque. Et on se voit à 3 heures. 3 heures point de temps. Merci.